El Comité Ejecutivo Nacional 2022-2026 cumple sus primeros 7 meses de gestión, acciones, logros y compromisos. Desde el primer día nos dimos a la tarea de cumplir los compromisos establecidos y trabajar en la consolidación del programa de trabajo. Nuestra estructura se renovó a través de 48 congresos seccionales ordinarios y de la elección de delegados sindicales. Recibimos a los nuevos representantes de los comités ejecutivos seccionales, todos electos democráticamente a través del voto, personal, libre, directo y secreto. Realizamos reuniones de integración y capacitación sindical. Imprimimos ejemplares del estatuto y de las condiciones generales vigentes para fortalecer su conocimiento y aplicación. Iniciamos intensamente. Instalando las comisiones nacionales mixtas, con su instalación, logramos que los representantes del instituto y del sindicato se apeguen a los lineamientos establecidos para que los trabajadores puedan acceder a las prestaciones a que tienen derecho. Por ende, será tarea de las subcomisiones mixtas asesorar a los trabajadores para facilitarles el goce de estos beneficios, que están plasmados en nuestras condiciones generales de trabajo. Comisión Nacional Mixta de Planeación de Recursos Humanos, Comisión Nacional Mixta de Bolsa de Trabajo, Comisión Nacional Mixta de Escalafón, Comisión Nacional Mixta de Capacitación y Desarrollo Laboral, Comisión Nacional Mixta de Becas, Comisión Nacional Mixta Central de Seguridad e Higiene en el Trabajo, Comisión Nacional Mixta de Uniformes, Comisión Nacional Mixta de Evaluación al Desempeño y Productividad. Ejercimos los recursos para eventos sociales, culturales y deportivos. 1 de octubre, Día del Niño, Día de la Madre. Realizamos los Juegos Deportivos Nacionales. Concluimos la sexta etapa y gran final nacional, donde participaron más de 1,000 deportistas, de conformidad con los artículos 28 fracción 34 y 87 fracción 4 de las condiciones generales del trabajo. Participamos en la recuperación de entrega de uniformes a nuestros compañeros y mantenemos la solicitud para que no vuelva a interrumpirse esta prestación, como lo señalan las condiciones generales de trabajo en sus artículos 28 fracción 8 y 29 fracción 12. Logramos el pago de más de 222 riesgos profesionales, concepto 04, para enfermeras especialistas en lavanderas y químicos de diferentes centros de trabajo. Propusimos que el nuevo proyecto de reglamento para ocupación de plazas para egresados no infrinja ordenamientos en la materia. Trabajamos intensamente en el FOVISSSTE para que los trabajadores puedan acceder a los diferentes programas del fondo. Participamos en las sesiones de medicina del trabajo de las 4 zonas regionales de la Ciudad de México. Revisamos 1,827 casos, de ellos 1,534 fueron dictaminados, 1,237 aprobados y 146 fueron humanitarios. Participamos en 12 sesiones del Comité de Quejas y Reembolsos del ISSSTE, analizando más de 198 casos, 49 de ellos fueron reembolsos procedentes. Retomamos la promoción turística con 4 viajes y paseos a bajos costos, con destinos de playa y pueblos mágicos, próximamente a Oaxaca y Michoacán. Solicitamos la homologación salarial de los trabajadores de Superiste, que se incorporaron al ISSSTE asegurador, profesionalización del personal de enfermería, trabajadoras sociales, medicina física, entre otros. Pedimos el reconocimiento de puestos en el tabulador del instituto, mismos que ya existen en la Secretaría de Salud. Así también, la ampliación de jornada a 8 horas. En diferentes instancias, hemos pedido la basificación y servicio médico de los trabajadores de guardias y suplencias. Actualizamos el concepto 05, compensación por antigüedad a 21,547 compañeros. Resolvimos 19 pagos de quincenas que no fueron pagadas en tiempo y forma a compañeros de Chiapas. Hemos fortalecido nuestra relación con legisladores y servidores públicos de distintas esferas, para impulsar reformas y acciones a favor de nuestros compañeros. Y consolidamos nuestra relación internacional con UniGlobal a través del primer encuentro global Nueva Era de Intercambio Interactivo entre Sindicatos, caminando a la cumbre, donde participaron 1,440 trabajadores de México y del extranjero, como Argentina,
Bélgica, Brasil, Canadá, Chile, Panamá, España, Estados Unidos, Italia, Perú, Reino Unido y Suiza. Fomentamos la medicina preventiva y mejores estilos de vida para la salud con el Programa Nacional de Activación Física, con 5 jornadas de activación presencial en el Centro Social, Cultural y Deportivo del Centiste y en línea en nuestro canal de YouTube Norma Liliana Rodríguez Argüelles. Hemos emitido 251.739 constancias a nuestros compañeros. Entregamos 3.714 playeras, 732 tapetes de yoga y 2.719 cilindros como incentivo para mantener actividades físicas. Retomamos el curso de verano en el Centro Social, Cultural y Deportivo del Centiste. Nos cuidamos y nos divertimos con 296 niños. Buscando permanentemente la profesionalización de todos los grupos, fortalecimos el programa de profesionalización y excelencia laboral del Centiste con 5 diplomados, con 60.000 inscritos. Dirigido al personal de enfermería, enfermería en cuidados paliativos. Dirigido al personal médico, fortalecimiento de competencias clínicas en atención primaria a la salud. Dirigido al personal de EBDIS, gerencia educativa. Dirigido al personal de laboratorio, actualización e innovación en laboratorios clínicos, avances y perspectivas diagnósticas del Centiste. Dirigido al personal de trabajo social, actualización por competencias de trabajo social, así como un curso de actualización en temas selectos de mantenimiento. 3 congresos regionales, Veracruz, La Paz y Ciudad de México, donde realizamos recorridos en unidades médicas, administrativas y EPS. E iniciamos la maestría en Ciencias en Administración de Negocios, ESCA, Unidad Tepepan, con el Instituto Politécnico Nacional. Además de las jornadas especiales de sensibilización contra el cáncer de mama y eliminación de la violencia, con más de 17.000 constancias emitidas y más de 1.000.000 de visitas. Continuamos permanentemente con más de 40 recorridos en los centros de trabajo médicos, administrativos, EBDIS y superista. Oportunidad que tenemos para escuchar directamente a los trabajadores y atender sus inquietudes y problemáticas de la mano de sus representantes seccionales, como en Tabasco, San Luis Potosí, Chihuahua, Veracruz, Guanajuato, Baja California Sur, Morelos, Hospital Regional General Ignacio Zaragoza, Hospital General Tacuba, Hospital General Dr. Darío Fernández Fierro, Hospital General Dr. Fernando Quiroz Gutiérrez y Centro Médico Nacional 20 de Noviembre. Gestionamos el pago de aguinaldos en tanto no se demostrara incompatibilidad de horarios de nuestros compañeros. Recuperamos la participación de nuestros compañeros de las ramas médica, paramédica y grupos afines, así como el personal operativo de base y confianza, en la convocatoria del Sistema de Evaluación del Desempeño de los Servidores Públicos de Nivel Operativo 2022, con 306 estímulos y 24 recompensas alcanzadas. En Superiste, recuperamos para nuestros compañeros 357 pagos correspondientes al estímulo al trabajador del mes del periodo enero a octubre de 2022. Ante los nuevos mecanismos para otorgar préstamos personales, hemos apoyado a más de 495 compañeros para que generaran sus folios y participaran en los sorteos. Transparentamos los recursos de nuestra organización, publicándolos en el portal centiste.mx. El 28 de septiembre de 2022, logramos el acuerdo para transparentar el registro de bolsa de trabajo, una petición reiterada de nuestros compañeros. Logramos el 100% de cumplimiento en el portal de obligaciones de transparencia, y participamos en la jornada del INAI, Experiencias y Buenas Prácticas 2022, donde compartimos nuestras experiencias para que otros sujetos obligados alcancen el 100%, como nosotros. Para el ciclo 34 del Fondo de Ahorro Capitalizable, tenemos un seguro de vida por 150.000 pesos con aseguradora Atlas, y con AFIRME, el seguro de responsabilidad civil profesional, para ofrecer la defensa jurídica y asesoría en materia administrativa, penal y civil. Además, de pagar la indemnización que el asegurado deba a un tercero a consecuencia de uno o más hechos realizados sin dolo. Dimos más de 234 asesorías de compañeros que han solicitado intervención por medio de Facebook e Instagram. Gestionamos más de 35 casos de atención y gestión médica en diferentes nosocomios a compañeros. Intervenimos con voz y voto en las sesiones de la Honorable Junta Directiva y reuniones institucionales, donde siempre buscaremos el respeto a nuestros derechos, dignificar y mejorar las condiciones de vida y de trabajo de nuestros compañeros. Resolvimos favorablemente el periodo de vacaciones para el personal de EBDIS e iniciamos con la capacitación en línea para la Ciudad de México. En breve, iniciará para el resto de la República.
1.103 plazas de nueva creación para los hospitales en modalidad asociación público-privada en Nayarit, Tláhuac y Tabasco. Y en la próxima sesión de la Comisión Nacional Mixta de Planeación de Recursos Humanos, 2.466 plazas para cubrir necesidades de esas mismas unidades médicas. Todas ellas con estricto apego a los reglamentos de escalafón y bolsa de trabajo. Cada día se reincorporan más compañeros al Centiste. Hasta el momento van 1.184, a quienes les damos la bienvenida, porque la unidad nos fortalece. Somos propositivos, somos negociadores, trabajamos intensamente y estamos comprometidos. Somos Centiste. Este es solo el comienzo. Seguiremos trabajando cada día para cumplir con el programa de trabajo y con los compromisos que establecimos en campaña. El desafío nos alienta a redoblar esfuerzos, a trabajar en unidad y a encontrar siempre el cómo sí. Con unidad, responsabilidad y trabajo, el éxito es de todos. ¡Felicidades! Pensioniste. El Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado, Pensioniste, es la única administradora de fondos para el retiro 100% pública. La Afore Pensioniste contribuye a la mejora de las condiciones económicas de nuestros cuentavientes al momento de su retiro mediante rendimientos competitivos que incrementan su ahorro, así como proporcionan servicios de calidad. Pensioniste es la Afore pública que administra las cuentas de ahorro para el retiro de trabajadores pertenecientes al sector público, privado e independiente. Ofrece servicios personalizados, de calidad y oportunos. Tiene presencia a nivel nacional con sus unidades especializadas de atención al público y módulos. Beneficios. Comisión más baja del sistema, 0.53%. Reparto de utilidades. En 2022 se distribuyeron 678.3 millones de pesos, beneficiando así a 977.588 trabajadores. Programa de incentivos. En febrero de 2023 se sortearán más de 24 millones de pesos distribuidos en 2.147 premios, incluyendo uno de 1 millón de pesos. Rendimientos competitivos. Una mayor rentabilidad contribuye a una mejor pensión. En Afore Pensioniste, yo te explico. Una de las prestaciones sociales más agradables que tenemos en el Instituto es el Centro Recreativo y Cultural Istehuizli, un balneario abierto a todo público que se localiza en el estado de Morelos, muy cerca de la Ciudad de México. Cuenta con 6 albercas que se alimentan con agua azufrada que emanan de un borbollón natural de 9 metros de profundidad, rodeadas de amplias áreas verdes, canchas deportivas, fosas de clavados y 2 toboganes, que están disponibles los 365 días del año de 9 a 18 horas. También puedes acampar y hospedarte, todo esto con tarifas económicas de ingreso, que van desde 87 pesos para derechohabientes y 131 pesos para público en general. Para menores de edad, estudiantes, adultos mayores y jubilados hay precios especiales. La renta de habitaciones para 6 personas es de 2.115 pesos para derechohabientes y 3.173 pesos para público en general. Para 4 personas derechohabientes, 1.411 pesos. Y 2.117 público en general. Cuenta con estacionamiento. Si deseas llegar en auto desde la Ciudad de México, toma la autopista México-Acapulco. 15 kilómetros adelante de la caseta de Albuyeca, encontrarás la desviación a Tehuizla.
y Tequesquitengo. Si vas en transporte público, puedes salir desde la Central de Autobuses del Sur con destino a Jojutla de Juárez. Y de ahí, toma un colectivo de la Ruta 8 que te deja frente al balneario. Turismo y descanso a tu alcance. Visita Ixtehuistla. Ante lo inevitable, el ISSSTE está contigo. Los servicios funerarios del Instituto ofrecen una amplia gama de productos y paquetes con precios accesibles en inhumación e incineración, tanto para población derechohabiente como público en general.
Muy buenos días. Desde la Sala Internacional, doctor Julio Cortázar Terrazas, del Sindicato Nacional de Trabajadores del ISSSTE, les damos la más cordial bienvenida a la ceremonia de clausura del Diplomado de Enfermería en Cuidados Paliativos. Para dar inicio, les pedimos amablemente ponerse de pie para entonar el himno nacional. Muchas gracias. Integran nuestro presidium la doctora Heréndira Vicencio Rosas, coordinadora nacional del Programa Institucional de Atención Paliativa, en representación del doctor Ramiro López Elizalde, director médico del ISSSTE. Enfermera Petra Carreón Muñoz, secretaria de Asuntos de Enfermería del Comité Ejecutivo Nacional. Doctor Juan Carlos Paredes Palma, coordinador del Programa Nacional de Profesionalización y Excelencia Laboral del CENTISTE. Doctora María Guadalupe Jara Saldaña, directora de la Escuela Nacional de Enfermería del ISSSTE. Enfermera María de Lourdes Leiva Gómez, coordinadora adjunta del Programa Nacional de Profesionalización y Excelencia Laboral del CENTISTE. Maestra Gabriela Bautista Rodríguez, coordinadora de posgrado, investigación y educación continua, en representación del doctor Aciclo de Jesús Villagómez Ortiz, director de la Facultad de Medicina de la Universidad West Hill. Maestra Perla Verónica Salinas Palacios, coordinadora del curso de cuidados paliativos de la Unidad de Profesionalización y Escuela Nacional de Enfermería del ISSSTE. Doctor Bernardo Villa Cornejo, presidente ejecutivo del Centro de Atención Paliativa de México, CEPAMEX. Escuchemos el mensaje a cargo del doctor Juan Carlos Paredes Palma, coordinador del Programa Nacional de Profesionalización y Excelencia Laboral del CENTISTE. Buenos días. Doctora Norma Liliana Rodríguez Argüelles, presidente del CEN del CENTISTE, distinguido presidium, compañeros. Para el Sindicato Nacional de Trabajadores del ISSSTE es un motivo de orgullo llegar a este momento, a la culminación del primer diplomado en cuidados paliativos, que deriva de lo que es una de las actividades del Programa Nacional de Profesionalización y Excelencia Laboral del CENTISTE, que es una de las primeras indicaciones que nuestra líder sindical en los pocos días de su gestión hizo a este grupo de trabajo, en el cual prácticamente estamos embonados todas las áreas y todos los sectores de este sindicato nacional, porque desde los secretarios generales, todos los compañeros del CENTISTE, las diferentes áreas, unimos fuerzas para brindar este producto académico que la doctora Norma Liliana nos ha pedido que sea de excelencia, pero también que las evaluaciones sean
justas, para que también este diploma, este certificado que ustedes van a recibir, tenga ese peso académico que merecen los que tomaron atingentemente este curso. Este diplomado, como ven ustedes en la pantalla, comenzó el 4 de julio del 2022 y culmina el 20 de febrero del 2023. El objetivo fue capacitar o actualizar al personal de enfermería en cuidados paliativos para brindar una atención integral al paciente adulto, pediátrico y familia que vive en un proceso de enfermedad crónico-degenerativa en fase terminal, de acuerdo a sus necesidades para favorecer una mejor calidad de vida en apego a las políticas del país y del instituto. Por supuesto, cada uno de los módulos se cuidó en base a este objetivo general en su módulo 1, con la introducción a cuidados paliativos que ustedes pueden ver en la pantalla, el objetivo que tuvimos. En el módulo 2, cuidados paliativos en el adulto y en el paciente pediátrico, también con un objetivo relacionado al objetivo general. En su módulo 3, bioética. En el módulo 4 vimos procedimientos prácticos de enfermería. Por supuesto, la herramienta que hemos tenido y que nos han acercado a los trabajadores paradójicamente a distancia, que las plataformas digitales nos ha permitido acercarnos a todos los trabajadores, que es otra de las instrucciones que hemos recibido de nuestra líder sindical, que el CENTISTE esté cerca de los trabajadores y que los trabajadores estén cerca de su sindicato, y que reciban todas y cada uno en todos los sectores del país estas oportunidades de profesionalización. Los profesores titulares, que agradecemos mucho, de verdad, que han estado con nosotros en cada una de las sesiones, cada lunes, atingentemente atendiendo, por supuesto, y visoreando la calidad del diplomado, al doctor Bernardo Villa Cornejo, a la maestra Perla Verónica Salinas Palacio y a la doctora María Guadalupe Jara Saldaña, directora de la Unidad de Profesionalización y Escuela Nacional de Enfermería. Muchas gracias por esta colaboración siempre atingente de la Escuela de Enfermería. Muchas gracias. Los expositores, bueno, pasaron líderes de opinión de diferentes sectores en el ámbito de cuidados paliativos, el doctor Bernardo Villa Cornejo, la doctora Eliana Verónica Cortés, el doctor Luis Miguel Hernández, la doctora Erendira Vicencio Rosas, la doctora Mónica Ocio Saldaña, la doctora Sandra Elizabeth Jiménez Cetina, la doctora Solia Trujillo de los Santos, la doctora Perla Esmeralda Flores López, la doctora Iris Mabel Narváez Sarmiento, la doctora Brioni Gali Gress, la doctora Beatriz Dersi, la licenciada terapista Fernando Anaya, el doctor Juan Alfaro Ceja, doctor Jorge Alberto Ramos Guerrero, el doctor Gregorio Zúñiga Villanueva, doctora Alejandra Coronado Zarco, el doctor Sergio Abel Castañeda Ramírez, la doctora Engei Ismael Paz, la doctora Nancy Elizabeth Rangel Domínguez, la doctora Yuriko Nakoshima Paniagua, la licenciada en enfermería María Cristina Reyes Lucas, la enfermera Cherry Palma Torres, el doctor Uria Guevara López, el doctor Antonio Cerrito, la doctora Aurora Mortera Gutiérrez, el doctor Alejandro Quiroz Hernández, la doctora Cecilia Palacios Ávila, Mari Carmen Chávez Dorante, la doctora Georgina Domínguez Ocadio, doctor Isaías Hernández Torres, la psicología Norma Angélica Galicia Guadarrama, el químico Marisela Holguín Licón, la doctora Luz Adriana Templos Esteban, el doctor Guillermo Eduardo Archiniaga Ornelas, la doctora Sara Concepción Ortega Espino, el doctor Jorge Robles Alarcón, la maestra Leticia Fernández Sánchez, la enfermera paliativista Catherine Murray, la maestra Perla Verónica Salinas Palacios, el médico especialista geriatra Alberto David León Alatorre, la licenciada Aurelia María Joaquín Franco, maestra en perinatología Grisel Marta Sánchez, la maestra María Teresa Benil de Herrera Pavia, la licenciada Leticia Rosillo Mateos, la doctora en psicología Leticia Asensio Huerta, la enfermera Ana María Doble de España, la maestra María del Socorro García, la maestra Lucía Serrano. A todos ellos, muchas gracias, y si me permiten solicitarles un aplauso para todos nuestros maestros. Muchas gracias. El reconocimiento, por supuesto, de cada uno de los ponentes que se ha dado en forma oportuna, así como también en cada uno de los alumnos que por módulo han recibido esta constancia. Ustedes saben que pudieron tomar únicamente el módulo que les interesara,
y recibir una constancia de ese módulo, o bien tomar todos los módulos para hacerse acreedores, como son ustedes en este momento, del certificado del diploma de estos cuidados paliativos. Hubo mucho interés por llevar este diplomado. Tenemos cifras que son muy buenas, pero esas cifras, por supuesto, se reflejan en cada uno de nuestros trabajadores que fueron capacitados. 10,825, externos 8,097, extranjeros 242, con un total de 19,165, de los cuales fueron evaluados 35,969 y han recibido hasta el momento constancias de los diferentes módulos 27,047. Por supuesto, la constancia del diplomado final, todavía estamos haciendo las evaluaciones, pero oportunamente se recibirán su constancia una vez que hayan concluido todas las evaluaciones y que el equipo académico haya certificado que efectivamente son acreedores de esta constancia en esa rigidez académica que nos ha pedido la doctora Norma Liliana, con la que hagamos este programa nacional. Por supuesto, agradecer a todos los participantes de mi equipo y de todos los del equipo multidisciplinario de aquí del sindicato. Nos van a tener buenas noticias. Ahorita la doctora Norma Liliana nos va a decir qué es lo que sigue para el gremio de enfermería, con un producto académico que hemos generado desde hace prácticamente 3 meses y que hemos estado trabajando y que seguramente va a ser en beneficio de todo el gremio de enfermería. Ahorita la doctora Norma Liliana nos va a decir de qué se trata. Y sigamos, por favor, todos las redes de la doctora Norma Liliana. Allí van a encontrar todas las noticias, por supuesto, de todos los ámbitos, por supuesto, y del ámbito académico, todas las aportes que este sindicato hace, porque cada uno y todos los trabajadores somos dentistas. Muchas gracias. Escuchemos el mensaje a cargo del doctor Bernardo Villa Cornejo, presidente ejecutivo del Centro de Atención Paliativa de México, CEPAMEX, y profesor titular del diplomado. Buen día, honorables miembros del presidio, señoras y señores, estimadas alumnas y alumnos. Hemos aprendido durante este diplomado que los cuidados paliativos no se limitan a aliviar el dolor. Es un tipo de atención que va más lejos, ya que su fin es mejorar la calidad de vida de la persona que sufre. Para un enfermo en condiciones limitantes para la vida, son esenciales la cercanía y el apoyo emocional, reconocer necesidades espirituales, buena comunicación, compasión, empatía y muchas otras habilidades que humanizan la atención médica. Y no todas las ocasiones estos requisitos se pueden cumplir bien. En este sentido, el papel del profesional que se dedica a la práctica de los cuidados paliativos tiene un peso decisivo. No es fácil acompañar en el final de la vida. A cambio, la recompensa es muy grande. El cuidado paliativo es un concepto amplio que considera la intervención de un equipo interdisciplinario integrado por médicos, por enfermeras y otros profesionales como psicólogos, asistentes sociales, terapias ocupacionales, religiosos, voluntarios, etcétera, etcétera. Un cuidado digno de la persona debe considerar aspectos como la actitud, la cercanía, sin prejuicios, manteniendo una escucha activa y un trato adecuado. La compasión es una habilidad importante en el paliativista.
reconociendo el sufrimiento y el deseo de aliviarlo, el diálogo, promoviendo la confianza, la apertura, la amabilidad y la aceptación. La dignidad puede ser entendida de muchas maneras y a veces en su nombre se somete al paciente o él mismo lo hace a sufrimientos, dolor y complicaciones que podrían haberse evitado, no necesariamente en busca de prolongar la vida, pues cuando no hay probabilidades razonables de supervivencia o cuando no puede ya buscarse mejorar la calidad de vida, los esfuerzos deberán encaminarse a procurar la calidad de muerte. ¿Tiene una persona derecho a morir con dignidad? Por supuesto que sí, nadie lo duda. La opción de querer, llegado el momento, cerrar nuestros ojos en el mejor ambiente posible, rodeado de nuestros seres queridos, en paz con nosotros y con el mundo, es ideal. No dudamos en aceptar que en el momento de la muerte quisiéramos que así fuera. La realidad es otra. Con frecuencia se espera un enfermo con una enfermedad terminal que experimente una muerte incómoda, a veces escandalosa, con hemorragia digestiva alta, con dificultad respiratoria progresiva, con una lenta pero dolorosa asfixia o una hiperventilación central. Hay muchos ejemplos de muertes que producen recuerdos imborrables en los familiares que asisten impotentes a este proceso. Y no es infrecuente que aún con conocimiento de causa, en el último momento decidan llevar a sus familiares en estado agónico a los servicios de urgencias inhumanos, demorados, con explicaciones que no se entienden o incoherentes, con frecuencia maniobras de reanimación inútil, desproporcionada y espeluznante. Es por ello que con Marciano Vidal proponemos que la expresión derecho a morir con dignidad no se entienda como una formulación de un derecho en el sentido preciso del ordenamiento jurídico. Más bien, tiene una referencia al universo ético, es decir, expresa una exigencia ética. Por otra parte, la expresión no se refiere directamente al morir, sino a la forma de morir. Este desafío ha sido asumido por los cuidados paliativos. El cuidado paliativo tiene por objeto facilitar al paciente, a su familia, la mejor calidad de vida posible hasta el último momento. Los cuidados paliativos reúnen las características específicas que los distingue de otras modalidades de atención en otras especialidades. Están centradas en el paciente más que en la enfermedad. La aceptación de la muerte, pero también incremento de la calidad de vida. Paciente, familia y equipo de salud conformado como una sociedad. Centrados en la sanación más que en la curación. No se puede morir curado, pero sí se puede morir sanado. ¿A qué me refiero con la sanación? A que es alcanzar una relación apropiada con uno mismo, con los demás, con Dios o el ser supremo en el que se crea. Implica tener la posibilidad de decir, perdóname, te perdono, gracias, te amo, adiós. Es así que en México se ha iniciado un largo recorrido en busca de esa dignidad al final de la vida.
Nos han precedido muchos visionarios, médicos, enfermeras, trabajadoras sociales, que iniciaron la búsqueda de implantar esta especialidad en la medicina. No pretendo mencionarlos aquí a todos, porque todos son muy importantes, unos antes que otros y otros después, pero han dejado su gran experiencia que han adquirido en este campo. Se estima que entre 30 y 40 millones de personas en el mundo necesitan cuidados paliativos cada año. Debido al envejecimiento de la población y al aumento de enfermedades crónicas y no transmisibles. Por lo tanto, existe una mayor necesidad de abordar las necesidades de cuidados paliativos mediante la sensibilización, la capacitación de proveedores de atención médica y la integración de los cuidados paliativos en el sistema de salud. La formación básica de enfermería en cuidados paliativos y su aplicación práctica en la atención primaria continúa siendo una asignatura pendiente. Su déficit es percibido y constituye una de las demandas de las enfermeras, sobre todo en áreas de control sintomático, psicoemocional o atención al duelo. Es necesaria la formación dirigida que repercuta directamente en la aplicación de los cuidados de las personas con necesidades paliativas y sus familias a nivel de la comunidad, y no quede solamente en conocimientos. La falta de formación y toma de conciencia sobre los cuidados paliativos por parte de muchos profesionales de la salud son principales obstáculos para su acceso. Hemos aprendido durante este diplomado que la demanda de este tipo de atención es muy grande, que solo se va a lograr cubrir con la intervención de todos, las instituciones gubernamentales de asistencia y las educativas de profesionales de la salud. Las instituciones de salud y educativas no gubernamentales. Por ello es tan importante que este tipo de capacitación sea tan necesario en nuestro país. Me atrevo a calificar que este diplomado ha sido un parteaguas en la capacitación de cuidados paliativos en México. Estoy seguro que los resultados van a ser sorprendentes, que estoy seguro que este diplomado no tiene otro parangón en nuestro país y esperemos que siga siendo seguido por muchas otras instituciones. Me enorgullezco de haber podido participar en él y agradezco profundamente a la presidenta del CEN del Sindicato Nacional de Trabajadores del ISSSTE, la doctora Norma Liliana Rodríguez Argüelles, por haberme invitado a participar en este diplomado de cuidados paliativos en enfermería. Asimismo, a la doctora María Guadalupe Jara Saldaña, directora de la Unidad de Profesionalización y Escuela, de la Escuela Nacional de Enfermería del ISSSTE, al doctor Juan Carlos Paredes Palma, coordinador del Programa Nacional de Profesionalización y Excelencia Laboral del CINTISTE, a la enfermera especialista María de Lourdes Leiva Gómez, coordinadora adjunta del Programa Nacional de Profesionalización y Excelencia Laboral del CINTISTE, a la enfermera Petra Carreón Muñoz, secretaria de Asuntos de Enfermería del CEN del CINTISTE, y específicamente a la maestra Perla Verónica Salinas Palacios, coordinadora de cursos de la Escuela Nacional de Enfermería del ISSSTE, por su valiosa colaboración y entrega para
este diplomado que ahora termino. Por su valiosa colaboración, agradezco mucho su constante acompañamiento en estos cursos. Debo de hacer una mención especial, por ser el alma de este diplomado, a la participación de todo el personal docente que nos aportaron sus conocimientos y amplia experiencia en los temas de su especialidad. Y por supuesto, al personal técnico y administrativo por la entrega en la organización de este curso. A ustedes, alumnas y alumnos, por su interés en el tema, que además ha adquirido una gran responsabilidad. Profundizar en los temas que más les haya impactado, pero principalmente en difundir la importancia de esta tan importante especialidad médica, pero ante todo en beneficio de sus pacientes, sus familiares, sus amistades, porque nadie sabe cuándo irá a necesitar o está necesitando este tipo de atención. Muchas gracias, éxito, y que gocen de los beneficios de este nuevo aprendizaje. Muchas gracias. Están presentes los secretarios generales seccionales de la sección 3, técnico Edgardo Cosío Mireles, de la sección 41, enfermera María Teresa Duarte Magaña, de la sección 46, Israel Rafael Martínez Sánchez, encabezados por nuestra dirigente nacional, la doctora Norma Liliana Rodríguez Argüelles, presidenta del Comité Ejecutivo Nacional del CENTISTE. Escuchemos el mensaje a cargo de la doctora Eréndira Vicencio Rosas, coordinadora nacional del Programa Institucional de Atención Paliativa, en representación del doctor Ramiro López Elizalde, director médico del ISSSTE. Muy buenos días a todos, muy buenos días al honorable presidium que nos tuvo a bien a invitarnos en representación del doctor Ramiro López Elizalde, nuestro director médico. Es un placer estar con todos ustedes, también con todos los graduados. Muchas felicitaciones y bueno, es un honor estar en esta clausura del curso del diplomado de cuidados paliativos en enfermería y compartirles el siguiente mensaje. La Dirección Médica del ISSSTE ha impulsado, como parte de la mejora continua en la calidad de la atención, de manera humanizada e integral y en apego a la legislación vigente en materia de cuidados paliativos, el Programa Institucional de Atención Paliativa en los tres niveles de atención, con el fin de brindar soporte a nuestros derechohabientes y a sus familiares cuando se encuentran cursando con enfermedades graves. Por lo que a partir del año 2021, Paliativiste es un programa aprobado por la Junta Directiva de nuestra institución. Y bueno, desde entonces, con la suma de voluntades y bajo tres ejes rectores, Paliativiste ha brindado 33,000 intervenciones de atención paliativa articuladas con el Programa Integral de Salud Mental, brindando atención psicosocial especializada y de manera incluyente. Además, también incluyendo al primer nivel de atención con la estrategia transversal ECOS para el bienestar. La evidencia muestra que más pacientes pueden recibir atención de calidad y humanizada si los profesionales de la salud adquieren los conocimientos, habilidades y actitudes básicas del cuidado paliativo, por lo que la educación y capacitación continua es imperiosa con el fin de romper las barreras de acceso a la atención paliativa. La Dirección Médica, a través de la Jefatura Nacional de Salud Mental y Paliativiste, ha capacitado a más de 20,000 trabajadores en los tres niveles de atención, sumado a los 20,000 compañeros que ustedes también han
apoyado a través de este diplomado. En alianza con el Seminario de Estudios para la Globalidad de la UNAM y el Consejo Mexicano de Neurociencia, a través de diplomados, cursos, conferencias magistrales, coloquios y congresos internacionales. Se ha incorporado la red de educación especializada con los posgrados de alta especialidad en medicina del dolor y paliativa. Aquellos que se han sumado al Centro Médico Nacional 20 de Noviembre, el Hospital Regional General Ignacio Zaragoza y el Hospital Regional de Sinaloa. Por lo que es grato ver la suma de voluntades a favor de la visibilización de los cuidados paliativos que fortalecen a nuestro instituto. Y déjenme compartirles que yo esta semana cumplo 15 años de ser parte de la familia ISSSTE, entonces sí ha habido un cambio importante en esta visibilización de los cuidados paliativos desde mi formación como residente, después ya como médico de base, y claro que ha habido este cambio y pues les agradecemos también este apoyo que hemos recibido por parte de ustedes para que sean visibles los cuidados paliativos en nuestro instituto. Los cuidados paliativos constituyen un derecho y brindarlos nuestra obligación como servidores públicos. Todos tenemos y podemos brindar atención paliativa de calidad a través de acciones cotidianas que van desde el trato cálido a nuestros pacientes y el respeto a su dignidad. Así pues, ustedes forman ya parte de la comunidad paliativista. Muchas felicidades. Seguimos adelante por un nuevo ISSSTE. Gracias. En representación de los alumnos del Diplomado de Enfermería en Cuidados Paliativos del CENTISTE, escuchemos el mensaje a cargo de nuestros compañeros, enfermera Almadelia Salazar Cruz del Hospital General Tacuba y el enfermero del Centro Médico Nacional 20 de Noviembre, José Luis Miguel Peña. ¿Qué tal? Muy buen día. Es un orgullo para nosotros, Almadelia Salazar, adscrita al Centro, al Hospital General Tacuba, y un servidor, José Luis Miguel Peña, adscrito al Centro Médico Nacional 20 de Noviembre. Representar a la generación que hoy culmina una gran meta, el Diplomado de Enfermería en Cuidados Paliativos que organizó el CENTISTE, significa un gran honor, porque es de una generación de más de 7,000 compañeros del ISSSTE, externos y extranjeros. Estamos muy contentos y satisfechos por la tarea cumplida. Doctora Norma Liliana Rodríguez Argüelles, presidenta del CEN del Sindicato Nacional del ISSSTE, queremos agradecerle el apoyo brindado para que los trabajadores sigamos profesionalizando. Reconocer el esfuerzo de la Escuela Nacional de Enfermería del ISSSTE, de todas las áreas que intervienen dentro del Sindicato Nacional del ISSSTE, para que fueran posibles todas las sesiones del diplomado con puntualidad, tiempo y forma. En especial a la doctora María Guadalupe Jara Saldañas, directora de la Escuela Nacional de Enfermería del ISSSTE, doctor Juan Carlos Paredes Palma, coordinador del programa de profesionalización, enfermera Perla Verónica Salinas Palacios, coordinadora del diplomado, doctor Bernardo Villa Cornejo, coordinador adjunto del diplomado, enfermera especialista María de Lourdes Leiva Gómez, subcoordinadora del Programa Nacional de Profesionalización, enfermera especialista Petra Carrión Muñoz, secretaria de Asuntos de Enfermería. Al profesorado que impartió los temas, los avales que los dan, relevancia a nuestro esfuerzo, al aprendizaje obtenido durante el diplomado, reforzando nuestros conocimientos con orgullo, voy a transmitir a aquellos que no dieron las circunstancias para impartir este diplomado. Considero que la capacitación continua es de suma importancia, que se ve reflejado el buen trato hacia los derechohabientes, esperando que el conocimiento obtenido en este diplomado trascienda, no solo como conocimiento propio, sino que se ha llevado a cada uno de nuestras profesiones de la salud. En cada sesión se vio reflejada la buena planeación. Tan es así que hoy nos hacen entrega de tan anhelado diploma, documento que nos servirá para seguir avanzando profesionalmente, competir para un cambio de categoría. Todos terminamos la ilusión de llegar este día y por fin ha llegado. Queremos terminar estas palabras de agradecimiento, si me lo permiten, con una hermosa frase de Elizabeth Kubler-Ross. Dice así:
no hay errores, no hay coincidencias. Todos los eventos son bendiciones dadas a nosotros para aprender. Muchísimas felicidades a todos. A continuación, entrega simbólica de diplomas. Reciben diploma Alma de Jesús Aquino del Centro Médico Nacional 20 de noviembre. Ana María Domínguez Rivas, del Hospital Regional Licenciado Adolfo López Mateos. Ana Luisa González Ortiz, de la Clínica de Medicina Familiar Observatorio. Marta Patricia Zamora Peralta, del Hospital General Tacuba. José Luis Miguel Peña, del Centro Médico Nacional, 20 de noviembre. Leticia Mesa Muñoz, del Centro Médico Nacional, 20 de noviembre. Beatriz Andrea Castro Beltrán, del Centro Médico Nacional, 20 de noviembre. Claudia Carmona Cortés, del Centro Médico Nacional, 20 de noviembre. María de Lourdes Miranda Monroy, del Centro Médico Nacional, 20 de noviembre. María Guadalupe Luna Cruz, del Hospital General José María Morelos y Pavón. Margarita Pichardo Nieto, del Hospital General de México, doctor Eduardo Liceaga. Judith Morales Barrera, del Hospital General José María Morelos y Pavón. Lilia Vázquez Castañeda, Clínica de Medicina Familiar Iztapalapa 1. Olga María López Jiménez, de la Clínica de Medicina Familiar Legaria. María de Lourdes Bonilla Lobato, Hospital General Dr. Darío Fernández Fierro. Alma Lorey Muñoz Rocha, Clínica de Especialidades Churubusco.
Isidra Reinalda Calvario Campos, Unidad Materno Infantil, ISTEP. Ivonne Ortega Romero, Clínica de Medicina Familiar Iztapalapa 1. Elizabeth Sánchez Alcocer, Estancia de Bienestar y Desarrollo Infantil 117, Obrero Mundial. Óscar Miguel Muñoz Rocha, Clínica de Especialidades Churubusco. El mensaje de Ileana Fonseca García, del Hospital General Tacuba. Gracias por la presentación. Agradezco el tiempo y espacio que me han brindado. Mi nombre es Ileana Fonseca García. Pertenezco al Hospital General Issste Toluca, Estado de México. Soy enfermera. Agradezco a la doctora Norma Liliana Rodríguez Argüelles, a los representantes legales que avalan el diplomado, así como ponentes y colaboradores, por el apoyo y facilidades para seguirnos capacitando por medio de estos cursos, para crecer profesionalmente, que es lo que necesita nuestro país, y brindar una atención de calidad y humanidad a los derechohabientes. Felicidades a los compañeros de generación por haber culminado el Diplomado de Enfermería en Cuidados Paliativos. Un logro más. Gracias, doctora Norma Liliana Rodríguez Argüelles. Su trabajo se ve reflejado en este foro. Le deseamos mucho éxito en esta gran etapa de su vida. Gracias. La compañera Ileana Fonseca García, que acaba de hablar, y los siguientes son los mejores promedios de su generación. Maribel Contreras de la O, Hospital General Toluca. Yair Pérez Arias, Hospital Regional Licenciado Adolfo López Mateos. Catalina Virginia Rojas Santiago, Hospital General José María Morelos y Pavón. Almadelia Salazar Cruz, Hospital General Tacuba. Enseguida veamos juntos la presentación del video collage Diplomado de Enfermería en Cuidados Paliativos. Buenos días, compañeras y compañeros. Para mí es un gusto, es el primer día en que estamos en esta sala internacional, reunidos todos, ya viéndonos algunos aquí presentes. Es para mí un honor estar aquí nuevamente con ustedes. Sabemos que el objetivo principal de este Programa Nacional de Profesionalización y Excelencia Laboral del Sindicato Nacional de Trabajadores del ISSSTE, el objetivo principal es capacitar y garantizar la actualización de todos los trabajadores, de todos nuestros compañeros trabajadores en el ISSSTE. Para eso se realizaron convenios efectivamente con instituciones públicas y privadas. Aquí estamos nosotros para apoyarlos en cualquier situación que se llegue a presentar. Siempre intentaremos, por supuesto, con la administración trabajar en equipo mientras ellos no los permitan, siempre con el sano respeto que nos merecemos todos y, por supuesto, pues nada más, siendo ya las 10:45 del día 4 de julio, damos por formalmente inaugurado el Programa Nacional de Profesionalización y Excelencia Laboral del CENTISSSTE. Muchísimas felicidades a todos, la mejor vibra posible, es para bien de todos, será un gran éxito. Felicidades, con unidad, responsabilidad y trabajo, el éxito es de todos. Felicidades, compañeros.
yo seguiré tratando de ser mejor. Yo seguiré tratando de ser mejor. Que no ti. Yo seguiré tratando de ser mejor. Yo seguiré tratando de ser mejor. Que no ti. Cuando te marches, cuando se acerque el día de tu final, vive feliz ahora mientras puedes, tal vez mañana no tengas tiempo para sentirte despertar. Siente correr la sangre por tus venas. Compañeras y compañeros, me da mucho gusto saludarles y además concluyendo prácticamente ya todos los módulos de este importante diplomado en cuidados paliativos. La verdad se dice fácil, iniciamos un 4 de julio y hoy vamos concluyendo una meta muy, muy importante que se planteó desde el inicio de esta gestión sindical, capacitar a todos los trabajadores del ISSSTE en todos los grupos de los diferentes puestos. Y qué mejor que iniciar con nuestros trabajadores de la salud en enfermería, nuestros pilares fundamentales en los centros de trabajo, en las unidades médicas, pues era fundamental y es por supuesto un tema que no vamos a dejar. Seguir capacitando a enfermería será uno de nuestros objetivos y así lo haremos, como lo hemos hecho desde un inicio. Felicitar a todas ustedes por esta meta. Se dice por ahí que la gente que logra el éxito es la gente más inteligente. Y se ha visto que no es tan así. Sí es cierto que la gente inteligente es importante, pero la gente disciplinada lo es aún más. Decirles el objetivo general de este diplomado fue capacitar y o actualizar al personal de enfermería en cuidados paliativos para brindar una atención integral al paciente adulto, pediátrico y familia que vive un proceso de enfermedad crónico-degenerativo en fase terminal, de acuerdo a sus necesidades para favorecer una mejor calidad de vida en apego a las políticas del país y el instituto. Número total de horas, 120 horas curriculares, de los cuales se realizaron en 30 sesiones de 4 horas cada uno. Pues de verdad felicitarlas por este logro, por concluir esta meta y decirles, bueno, pues a seguir capacitándonos. Debe ser feliz con lo que tienes, vive la vida. Tomando la última sesión del diplomado de laboratorio del CEN del Centiste, empecé con Noa en la pancita y ahora me acompaña aquí. Él ya está acostumbrado a escuchar las ponencias. Así es que terminamos, ya nada más hacer la última evaluación. A continuación, la rifa. Bueno, pues buenos días a todas y a todos. Me da mucho gusto, como siempre, como cada final de Congreso Internacional, a final de cada jornada que realizamos larga,
al final ahora del primer congreso organizado por el Sindicato Nacional de Trabajadores del ISSSTE, vamos a hacer lo propio, como se acostumbra, hacer una rifa de una tablet para que, ojalá, todas muchísima suerte, ojalá se la saquen. Siempre es bueno tener un instrumental de estos, unos equipos de estos que nos permiten de alguna manera el facilitar en que en cualquier lugar donde nos encontremos podamos ver estas conferencias o podamos tener información a la mano. Así es que pues le deseamos la mejor de las suertes a todos ustedes, todas las inscritas en este importante. Lo que hicimos fue no poner todos los papelitos de los miles que tomaron el diplomado, sino aquellos, los mejores promedios, los 100 mejores promedios a nivel nacional, son los que están aquí en estos papelitos. Entonces les vamos a pedir a la doctora Jara Saldaña, si es tan amable de con su mano santa, nos haga el favor en el primer papelito, nos diga quién es la que se gana esta tablet. Gracias. María del Carmen Ocampo Lagunes, número de empleado 359618, no dice la sección, nada más está el correo. Perfecto, muy bien. Felicidades a María del Carmen Ocampo Lagunes, número de empleado 359618, y se lo hacemos llegar a su sección sindical. Ahorita vamos a revisar, que apenas estaban revisando todas las evaluaciones de los módulos y por eso es que todavía no tiene la sección, pero a ella se la haremos llegar con mucho gusto. Muchas felicidades, María del Carmen Ocampo Lagunes. Gracias. Escuchemos el mensaje y clausura del diplomado a cargo de nuestra líder nacional, la doctora Norma Liliana Rodríguez Argüelles. Bueno, pues buenos días a todas y a todos. Para mí siempre es un privilegio y un orgullo estar aquí con ustedes. Ahora, como decíamos, cuando se inició este diplomado, tenemos aquí algunas personas que nos acompañan. Se nos hace raro, aquí trabajamos durante mucho tiempo solos y al principio era dificilísimo pararse aquí y que no hubiera público, dificilísimo cuando estaba la pandemia, pero era necesario trabajar en el personal de enfermería y en todo el personal que trabajaba en las áreas médicas y necesitábamos decirles en qué consistía, cómo era este virus, cómo se transmitía, cómo teníamos que hacer la reconversión de las áreas, qué equipos de protección eran los más importantes, cómo se tenían que utilizar. Fue una cosa de verdad dramática, pero muy importante que desde este lugar se transmitió tantísima información que fueron iniciando de 20, 30 que veían las transmisiones, luego eran 100, luego eran 1,000, luego eran 2,000. Y al rato, de verdad, se fue ampliando el prestigio de que aquí los ponentes que participan son ponentes de gran altura, que se trata de buscar, obviamente, también currículums importantes y avales importantes. Y fue así como hoy estamos concluyendo, después de todo este tiempo, algo que nos comprometimos en su momento, a avanzar en la profesionalización y en la capacitación y que fuera aún de mejor nivel. ¿Y por qué no un diplomado? Y empezamos efectivamente el programa de profesionalización y excelencia laboral con el diplomado en enfermería. Como ustedes saben, tenemos un diplomado de enfermería los lunes, que es el que ustedes tomaron, los martes dedicado a los médicos generales y médicos especialistas en medicina familiar, los miércoles dedicados a estancias de bienestar y desarrollo infantil, los jueves a laboratorio y los viernes a trabajo social. Y pues hoy ya empezamos culminando este primer diplomado de enfermería. Les agradecemos de verdad en todo lo que vale su presencia. Gracias, gracias de verdad por estar aquí. Y pues tengo que iniciar, por supuesto, saludando a nuestros integrantes del Presidium. Quiero agradecer la presencia de la doctora Heréndira Vicencio Rosas, Coordinadora Nacional de Programa Institucional de Atención Paliativa, en representación del doctor Ramiro López Elizalde, director médico del ISSSTE. Muchas gracias por estar aquí, doctora. Sea el amable conducto para darle un saludo a nuestro amigo, el doctor Ramiro López Elizalde.
La enfermera Petra Carrión Muñoz, secretaria de Asuntos de Enfermería del CEN del Centiste. Muchas gracias, Petrix, por su trabajo. Sabemos que está haciendo un extraordinario trabajo desde esta secretaría. Estamos haciendo un trabajo de diagnóstico para saber quiénes son aquellas enfermeras que están ganando como auxiliares de enfermería su sueldo y que realmente son licenciadas en enfermería o son enfermeras especialistas, etcétera. Estamos haciendo un trabajo muy arduo que lo está haciendo a través de la Secretaría de Asuntos de Enfermería, Petrix, y su equipo de trabajo, además de algunos indicadores que fueron necesarios que nos apoyara para poder hacer posible la distribución de plazas en las tres APPs que tenemos, que apenas se van a realizar los boletines de las mismas, tanto en Tláhuac como en Tabasco y como en Tepic, Nayarit. Y bueno, ya nos ayudó mucho, aunque debo de decirles que no hay tanto personal de enfermería como debiera de ser, van a tenerse que pedir más plazas, porque nosotros llevamos los indicadores y difícilmente vamos a poder lograr exactamente que sea de acuerdo a indicadores, pero bueno, se hará lo propio y nosotros haremos también lo propio para hacer un diagnóstico en ese sentido. Quiero agradecer al doctor Juan Carlos Paredes Palma, coordinador del Programa Nacional de Profesionalización y Excelencia Laboral del Centiste. Al doctor, ¿qué decirle? Inició este programa. Es un programa muy ambicioso. El doctor, junto con su equipo de trabajo, es un equipo de trabajo de alta excelencia y que además es muy proactivo. Todo el tiempo está viendo cómo capacitar, cómo profesionalizar, cómo hacer mejor estos cursos, cómo tener más avales, cómo tener mejores ponentes. La verdad, muchísimas gracias por su trabajo, doctor. Siempre un reconocimiento a ello. A la doctora María Guadalupe Jara Saldaña, directora de la Escuela Nacional de Enfermería del ISSSTE. Doctora, ¿qué le decimos? Siempre para mí es un orgullo y un privilegio poder compartir con usted el presidium, saber que está cerca de nosotros, que es una gran profesional, una gente muy querida para nosotros y que, dicho sea de paso, hasta ahorita no tiene una estructura la Escuela de Enfermería. Vamos a seguir insistiendo porque esta escuela tenga una estructura como tal. Siempre cuando se inician los cursos, a veces es muy complicado que ella tenga la gente que le ayuda a formar sus cursos, a estar al frente de esta escuela. Entonces, seguirá contando siempre con nuestro apoyo, doctora, como siempre hemos contado con el suyo, por supuesto. También quiero agradecer a la enfermera especialista María de Lourdes Leiva Gómez, coordinadora adjunta del Programa Nacional de Profesionalización. Lulú, gracias por su trabajo siempre profesional, siempre presente, y ahora le toca premios, estímulos y recompensas, que le tocó difícil, pero vamos a sacarlo adelante. Gracias, Lulú, por su trabajo. A la maestra Gabriela Bautista Rodríguez, coordinadora de posgrado, investigación y educación continua, en representación del doctor Asíslo de Jesús Villagómez Ortiz, director de la Facultad de Medicina de la Universidad Westgil. Muchas gracias también por su presencia. A la maestra Perla Verónica Salinas Palacios, coordinadora del curso de cuidados paliativos de la Unidad de Profesionalización y Escuela Nacional de Enfermería del ISSSTE. Maestra, no faltó ni un día, siempre estuvo aquí. Muchísimas gracias, gracias, gracias por su trabajo y por su interés. Y al doctor Bernardo Villa Cornejo, presidente ejecutivo del Centro de Atención Paliativa de México, CEPAMEX, profesor titular del diplomado, al que quiero darle un agradecimiento muy especial al doctor Bernardo Villa, porque hoy no puede estar presente por cuestiones de salud. Y quiero decirle que con toda la mejor vibra le deseamos que de este padecimiento que hoy tiene salga adelante. Por supuesto que va a salir adelante. Todos los que lo vimos en este importante diplomado y que vimos su entrega, él nos ayudó a tener muchísimos ponentes de gran altura y hoy, desgraciadamente, pues tiene una enfermedad que esperemos que salga adelante muy pronto de ella. Esperemos que sí, doctor, vamos a rezar los que creemos en Dios, porque todo salga muy bien, doctor. Muchísimas, muchísimas gracias por su trabajo. Y también quiero agradecer, por supuesto, la presencia de los secretarios generales que nos acompañan, al técnico Gustavo Edgardo Cosío, secretario general de la sección 3. Gracias, Gustavo, por estar aquí. A la enfermera María Teresa Duarte Magaña, secretaria general del Hospital Primero de Octubre. Gracias, Tere, por tu presencia. Y al licenciado Israel Rafael Martínez Sánchez, secretario general del Hospital Darío Fernández, que se hagan el espacio. Gracias por estar aquí, por acompañarnos. Ser secretario general o representante sindical no es cosa fácil, como siempre lo he dicho, si haces porque haces, si no haces porque no haces, ya sabrán. Pero bueno, aquí están acompañándonos. Muchísimas gracias.
Y por supuesto a los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional que hoy se dan el tiempo para estar aquí, que también forman parte de este gran proyecto, a la doctora Mónica Tapia Lozano, secretaria de Organización en la Ciudad de México, gracias doctora por estar aquí, a la enfermera Ana María Luna Pérez, también secretaria de Organización en la Zona Norte, gracias Anita, y por supuesto al enfermero Isaac Teodoro Pérez Emiliano, secretario de Asuntos Médicos y Paramédicos, gracias por estar aquí, Isaac, también por acompañarnos, formar parte de este gran equipo de trabajo. Por supuesto, también quiero agradecer la presencia de los secretarios de Asuntos de Enfermería, de las secciones que nos acompañan. Gracias por estar aquí. El trabajo que les va a tocar en enfermería va a ser grande, muy interesante, muy importante. Tienen el grupo de trabajadores que es fundamental, nuestras enfermeras y enfermeros. Y quiero, por supuesto, agradecer también a los avales que nos hicieron posible este diplomado, a los extraordinarios ponentes que nos acompañaron durante todo este diplomado, a los coordinadores del programa, por supuesto a logística, no es, se ve sencillo, pero todos los lunes y más bien toda la semana es estar, si no es aquí, es en la sala de plenos, si hay congreso o hay algún simposium o hay algún otro evento, es al mismo tiempo logística junto con tecnologías de la información, Raúl Rangel en logística, Eric, gracias, gracias por su trabajo, por supuesto a Presidencia que también anda corriendo todo el tiempo para que todo esto funcione de la mejor manera, a Finanzas que nos hace, nos da las facilidades para hacer todos estos diplomados, poner, tener los obsequios en tiempo, los, todo, todo lo que se necesita para hacer posible este diplomado tan importante, a todos los que hacen posible estos eventos, no tengo palabras para agradecerles, porque si no fuera por ellos, pues no se podría realizar. Pero más importantes son aún todos los que se inscriben, porque de nada serviría todo el trabajo que se hace desde este Sindicato Nacional de Trabajadores del ISSSTE, si no fuera por el interés que todo el personal de enfermería, que siempre se caracteriza por ese ímpetu, por ese entusiasmo, por capacitarse, que se hayan inscrito y que hayan seguido los módulos. Algunos se quedaron en el camino porque siempre sucede, hay problemas, hay cuestiones familiares, a veces cuestiones de otro tipo que hacen que se trunque en la meta. Pero afortunadamente todos ustedes, los aquí presentes y los que nos escuchan, lograron acreditar este diplomado. Está en proceso la evaluación. Recuerden que estos diplomados son totalmente gratuitos, pero también es cierto que necesitan tener una calificación mínima de 8. Entonces, está haciendo la evaluación de los diferentes módulos y quien haya tenido la calificación mínima de 8 en cada uno de ellos, tendrá la posibilidad de tener su constancia. Quien no haya sido así, no tendrá su constancia. Entonces, bueno, esa es una realidad y así fueron las reglas desde un principio. Entonces, bueno, pues nada más decirles que me da mucho gusto que estén nuestros compañeras del ISSSTE principalmente, que además veo que de otras instituciones nos acompañan. Gracias, porque el prestigio se va extendiendo no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Y agradecerles siempre el interés que tienen por superarse, por capacitarse, por saber más para servir mejor. Y bueno, pues es un trabajo el de excelencia el que siempre realizan. Hoy concluyen una meta, son 120 horas con 30 sesiones de 4 horas cada uno. El objetivo se cumplió y la verdad a veces se dice fácil, ¿no? Parece magia, ya se terminó el diplomado, ya terminé. No fue magia ni fue suerte. Fue resultado de su perseverancia, de su dedicación, de sacrificar horas, a veces horas de familia, a veces horas de sueño, pero valió la pena. Hoy estamos aquí para festejar este gran logro y quiero felicitarlas a cada una de ustedes porque las metas se cumplen siempre y cuando uno las sueñe y uno haga lo posible por lograr el sueño. No es fácil, pero se puede, siempre se puede dar ese extra para ser mejor. Y dicen que lo más importante no es el fin, sino el camino, porque ustedes seguramente en este camino se transformaron en otros seres humanos, en una forma de pensar diferente acerca de los pacientes terminales. ¿Qué mejor que darles la oportunidad de terminar sus vidas dignamente?
ayudar a los familiares, ayudar al enfermo, al que nos debemos siempre. La verdad es que felicitarlas porque seguramente hoy hay unas nuevas enfermeras, mejor capacitadas, pero con un corazón más grande y con unas herramientas más grandes para ayudar a los trabajadores en su etapa, a todos los pacientes en su etapa terminal. Y tengo buenas noticias para ustedes. La buena noticia es que vamos a iniciar un diplomado nuevamente. Como dijimos nosotros, desde un inicio vamos a dar nuestro mejor esfuerzo. El compromiso es con ustedes de principio a fin. Y ahora, bueno, pues parte de las cosas que vamos a hacer desde el Sindicato Nacional de Trabajadores del ISSSTE es profesionalizar y darles las mejores herramientas para poder trabajar en los diferentes ámbitos. Y ahora, pues vamos a iniciar un siguiente diplomado, si me pasan las diapositivas. Vamos a iniciar el diplomado de Administración de Hospitales en los Servicios de Salud, modalidad a distancia, dirigido al personal de enfermería y otras profesionales del equipo de salud interesados en el tema. La que sigue, por favor. El inicio será el 10 de abril del 2023 y culminaremos el 4 de diciembre del 2023. Será el horario de 10 a 14 horas y, bueno, será todos los lunes, como ustedes saben, está dedicado a nuestras compañeras enfermeras. La que sigue, por favor. El equipo organizador, como ustedes saben, pues está la enfermera Lulu Leiva como coordinadora adjunta. Por supuesto, también la enfermera Petra Carrión Muñoz, que es la secretaria de Asuntos de Enfermería. Y también tenemos ahí a la doctora Jara Saldaña como directora de la Escuela de Enfermería. Es la Unidad de Profesionalización y Excelencia. Ya me hago bolas con el nombre. Pero es la Escuela Nacional de Enfermería e Investigación. Que nunca debió de haber cambiado el nombre, pero bueno. Y bueno, pues todos los que harán posible y por supuesto el coordinador de este diplomado, que es el doctor Juan Carlos Paredes Palma, coordinador del programa de profesionalización y excelencia laboral del centro. Tenemos también nosotros aquí el objetivo del programa. El objetivo es identificar el proceso administrativo en su profesión para analizar y conocer a cada una de las etapas con actitud de colaboración en el desarrollo de la carpeta de gestión, conocer los elementos que se necesitan en la construcción y el análisis de FODA, su importancia en los programas de mejora en los hospitales con actitud de honestidad y responsabilidad y diseñar la publicidad de un bien, servicio o programa de salud para llevar a cabo la mercadotecnia en salud, utilizar los medios de comunicación con creatividad, compromiso, respeto y trabajo en equipo. Los avales que tendrá este diplomado será el Sindicato Nacional de Trabajadores del ISSSTE, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, la Escuela de Enfermería del ISSSTE, el Instituto de Ciencias Avanzadas ICA-AC, Grogginoff y Nursing LATAM. Los módulos serán 6 módulos. El primer módulo, Introducción de la Administración 1, Referentes Constitucionales, Etapas del Proceso Administrativo, Sistema Internacional de Salud y Planeación. El módulo 2, Legalidad, Presupuestos y Sistema Nacional de Salud, tendrán la Introducción a la Administración 2, Referentes Legales, Presupuestos Administrativo Sistema Nacional de Salud y Organización. En el módulo 3, Dirección y Normatividad Internacional, Epidemiología de la Administración 1, Normas Internacionales, Estructuras, Sistemas Estatales de Salud y Dirección. En el módulo 4, Normatividad Nacional y Primer Nivel de Atención, Epidemiología de la Administración 2, Normas Nacionales, Programas, Primer Nivel de Atención y Control. En el módulo 5, Modelo de Gestión, Certificaciones y Segundo Nivel de Atención. Modelo de gestión basada en procesos, certificaciones internacionales, productividad, segundo nivel de atención, reingeniería. Y en el módulo 6, gestión estratégica, certificaciones nacionales y tercer nivel de atención. Modelo de gestión estratégica, certificaciones nacionales, indicadores, tercer nivel de atención y certificación. Como pueden ver, está sumamente interesante este nuevo diplomado. Y esperemos que se inscriban, ya se van a empezar a inscribir el día de hoy, se va a iniciar el link de esta inscripción. Ya saben que www.centiste.mx es la página oficial de nuestro sindicato y ahí van a poder ustedes encontrar la inscripción. Este diplomado de administración en los servicios de salud
tiene de servicios de salud va a estar reconocido por el Instituto de Ciencias Avanzadas de Veracruz. Este instituto tiene un reconocimiento con validez oficial en la Secretaría de Educación Pública, es decir, tiene REBOE, ahí lo ven ustedes, no lo pueden poner, REBOE 30MSU9059R, y tiene el Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas por el CONACYT, también está reconocido. Registro de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social como agente capacitador externo, número ICA 990108E39-003. Entonces, pues, será presencial y en línea, estará principalmente disponible en plataforma con una evaluación programada al finalizar cada sesión del diplomado con una ponderación de mínimo de 8 y disponible su inscripción aún terminando en vivo. Ya saben ustedes que durante la semana se mantiene esta evaluación para que ustedes puedan verlas, ustedes pueden seguir viéndolas y cada fin de módulo se hace una evaluación. Entonces, ustedes durante la semana pueden ver las pláticas y ponerse al día. Mientras no llegue la evaluación del módulo, ustedes pueden seguir viendo su capacitación y llegar al módulo y tener la posibilidad de tener su constancia, e igual se hará. Cada vez que se termine un módulo podrán tener una constancia, o lo ideal es que terminen todos los módulos y que puedan terminar con este diplomado que también, como ustedes pueden ver, será de excelencia en esta para ustedes, para las enfermeras de nuestra institución y las enfermeras que nos quieran acompañar en esta capacitación. Y decirles que también, como ustedes saben, el 12 de mayo es el Día Internacional de la Enfermera. Ahora nosotros vamos a organizar un precongreso de enfermería que será Liderazgo, Calidad y Sentido Humano. Iniciará de 2 días, es el 3 y 4 de mayo. Se va a realizar en el Hospital Adolfo López Mateos. Y tendremos, por supuesto, también nuestro congreso, el séptimo Congreso Internacional y primer Premio Latinoamericano de Investigación de Enfermería del Sentiste, que será responsabilidad profesional en aspectos legales, éticos y de calidad. Nuestras enfermeras, nuestro futuro. Este tendrá inicio el día 15 de mayo y terminará el 19 de mayo. También tendremos varios avales del Sindicato Nacional de Trabajadores del ISSSTE, del ISSSTE mismo, de la Escuela de Enfermería, de Grogino Foundation, de LATAM, de la Universidad West Hill, del Centro de Investigación y Educación Continua SC, del Centro de Evaluación, Certificación y Capacitación de Estándares de Competencia Laboral de México, SASDCB. Así es que, pues como pueden ver, tenemos buenas noticias para ustedes. Vamos a seguir capacitando. La intención es dar lo mejor que tengamos nosotros en capacitación para que ustedes se sientan muy orgullosos como hoy se sienten, y se deben de sentir muy orgullosos de ser mejores enfermeras, de ser mejores personas, porque esto significa un desarrollo, de ser mejores mexicanas y mexicanos. Entonces, pues, enhorabuena, felicidades a todos. De verdad, es una meta cumplida. Gracias, gracias por la confianza y muchísimas felicidades a ustedes y a su familia por el acompañamiento que les dieron en este proceso tan importante. Y quiero pedirle, si son tan amables, a la enfermera Petrix, si es tan amable, de pasar aquí al frente, a la secretaria de Asuntos de Enfermería, que nos haga el favor de clausurar este importante diplomado. Felicidades a todas y a todos y enhorabuena. Gracias. Muy buenos días, agradeciendo a cada uno de ustedes su valiosa asistencia a esta ceremonia de clausura, Diplomado de Enfermería en Cuidados Paliativos.
damos formalmente clausurada esta hermosa ceremonia, siendo las 11:40 del día 27 de febrero del 2023. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Muchas gracias, doctora Norma Liliana Rodríguez Argüelles, por tanto cariño y tanto amor a la base trabajadora. Somos Sentiste. Muchas gracias. Antes de despedir al Presidium, les pedimos a los asistentes colocarse al frente de esta sala para la fotografía conmemorativa. Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar. Nunca perecí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Llevamos los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles, como pompas de jabón. Me gusta verlos pintarse de sol y grana volar, bajo el cielo azul temblar, súbitamente y quebrarse. Nunca perseguí la gloria. Caminantes son tus huellas el camino y nada más. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante no hay camino, sino estelas en la mar. Y hace algún tiempo, en ese lugar donde hoy los bosques se visten de espino, se oyó la voz de un poeta gritar: caminante no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe y verso a verso lejos del hogar, me cubre el polvo de un país vecino. Al alejarse me vieron llorar. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe y ver su beso. Cuando el jilguero no puede cantar, cuando el poeta es un peregrino, cuando de nada nos sirve rezar. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe y verso a verso, y golpe a golpe, verso a verso y golpe a golpe.